demedim, gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk odalar. Vurdum dibe. No te calles. Tienes una linda voz. Por lo menos salúdame. Buenos días. Qué mal que estás haciendo. Tranquila. Tu madre aún no despierta. Qué mal, por favor, no. No. No, qué linda. Por favor, déjame. Somos casi de la misma edad. ¿Quién creería que soy tu padrastro? Qué mal. Déjame. Si saliéramos juntos, la gente pensaría que somos una pareja. Ven aquí. ¡Quítate! Hija, ¿dónde pusiste la sartén? ¿Ya despertaste, cariño? Ven. Ven. Siéntate aquí, querida. No te quedes de pie. Oh, madre de mi hijo. Mi querida esposa. ¿Por qué no me dices de qué estaban hablando? ¿Sucedió algo? No. Solo le dije que preparara un omelet, pero tu hija no pudo hacerlo. Definitivamente no es como su madre. Pero lo prepararé yo mismo, para mi esposa. Le pondré queso también. A mi reina le gusta así, ¿verdad? Solo necesito mantequilla y huevos. Voy a despertar a Bushra. Bushra, despierta, cariño. Vamos a la escuela. ¿Puedes peinarme? Hoy no, tengo que irme temprano a la escuela. ¿Por qué? Por nada. Pero yo no sé hacerlo. Bushra, te dije que no. Cariño, hoy no puedo, ¿está bien? Otro día, lo prometo. ¿De acuerdo? ¿Eylul? ¿A dónde vas tan temprano? No tengo para el autobús, me iré caminando. Te daré dinero para eso y puedes desayunar aquí. No, madre. Eylul, ¿pasa algo, hija? Ah.
Mesude, seré claro contigo. No estoy nada contento con la actitud que ha tomado tu hija últimamente. No había dicho nada por el amor que te tengo. Las acepté como mis propias hijas. Hice todo por ellas, pero mira cómo se comporta. Dime qué hizo. Pues parece que siempre está molesta. No entiendo si está celosa por el hermano que viene. Olvidé decírtelo. Visitaré a Mehmet cuando termine mi turno en el taxi. ¿Recuerdas la cuna que te gustó? Voy a comprarla. Es muy costosa. ¿Es más cara que mi propio hijo, que mi esposa? ¿Eh? Escucha, tu esposo trabajará muy duro. No permitiré que nada les falte. Lo prometo. Lo prometo. Eso espero, Kemal. Chicos, esto es importante, escríbanlo y escuchen con atención, se los preguntaré en el examen. Algunas especies tienen el mismo número de cromosomas en el cuerpo. Por ejemplo, las moscas de la fruta tienen 3 pares de cromosomas, mientras que los humanos tienen 23 pares de cromosomas. ¿Qué es una mosca de fruta? No entiendo nada, lo escribiste, ¿verdad? Y no hay una relación definida. ¿Segura que estás aquí, Eylul? Tampoco hay relación entre la cantidad de cromosomas y la cantidad de ADN. Anda, date prisa, ya vámonos. Espérenme, ahora voy. Chicos, salgan del salón como personas, no como animales. Oye, ¿te sientes mal? Kanzu, ya no soporto más. No lo tolero, me quiero morir, te lo juro. ¿Dijiste morir? Dime qué te sucede. ¿Discutiste con tu madre? Mi padrastro me está acosando. ¿Te está acosando de qué forma? Me acosa sexualmente. ¿Qué? Cállate, por favor. Te van a escuchar. Llevan casados un año. Al principio no lo entendía. ¿Cómo podría imaginarlo? Y después comenzó a mirarme diferente. Y un día cuando me estaba bañando entró. ¿Pero te hizo algo? No, pero sabía que estaba ahí. Las luces estaban encendidas. Me dijo que lo sentía, pero se quedó ahí solo mirándome. Esto me avergüenza. Qué sucio. También vino a la escuela, ¿verdad? Yo vi a ese hombre asqueroso. Lo hace todo el tiempo. Me dice, vamos al cine, caminemos juntos. Tienes que decírselo a tu madre. Kanzu, ¿cómo puedo decirle algo así? ¿Y si no me cree? Imposible. Ella es tu madre. No puede creerle más a ese hombre que a ti. ¿Me creerá a mí, cierto? Por supuesto que sí. Y tiene que echar a ese hombre. Volverán a vivir tranquilas. Creo que no tengo otra opción. Está bien, se lo diré. Se lo voy a decir. Muchas gracias, querida. ¿Limón? No, gracias. ¿Qué mal? ¿Ya encontró empleo? Está trabajando como taxista con un amigo. Compartirán las ganancias. Sería mejor un trabajo con seguridad social.
Que Alá nos proteja. Pero ¿y si alguno de ustedes se enferma? No podrán hacer nada, hija. Ay, no digas eso. ¿Cómo va su relación? ¿Es bueno contigo y tus hijas? Sí, es muy bueno. Hiciste mal al casarte con un hombre tan joven. Qué mal, no es un hombre tan joven, Fatma. Ya cumplió 30 años. ¿No eres mayor que él? Por 5 años. ¿Y eso qué? Las mujeres envejecen pronto. Además, tienes una hija. Ay, Alá. No digo que Kemal sea así, pero escucha las noticias. Estás embarazada. Los hombres se vuelven terribles, y más en ese periodo. Por favor, Fatma, eso es imposible. Ni lo digas. ¿Por qué imposible? Eilul no es hija biológica de Kemal. Puede mirarla, pensar diferente. No es su hija. Te dije muchas veces que te casarás con Selami, pero no me escuchaste. Dijiste que era demasiado viejo. Me casé con el padre de Eilul sin estar enamorada. Por primera vez amo a mi esposo. ¿Es tan malo sentir amor por él? Te voy a decir algo. Habla con Eilul sobre esto. Por si acaso, es mejor que se cuide de él. Lo siento, pero creo que a veces solo dices tonterías. No voy a dudar de mi propia hija. Imposible. No dudes, hija. Solo sé precavida con esto. También tienes que pensar en tu bebé. Vas a tener un tercer hijo, Mesude. ¿Ya pensaste qué pasaría si te divorcias? Piensa, por favor. ¿Qué pasaría con tu pequeño hijo? ¿Con qué dinero te harías cargo de tus 3 hijos? Sería lamentable. Solo te lo digo por tu bien. Mejor ya deja de hablar de esto. Me dolió la cabeza. Mejor te traigo un poco más de té. Sí, querida, pero que esté más ligero. Şeytanlar sebep olduğuna göre biz nasıl günah işliyoruz hocam? Nasıl? Hocam, Ramazan'da madem şeytanlar bağlı, biz nasıl günah işliyoruz? Şimdi şöyle icabı. Ramazan'da şeytanlar bağlı olduğu için onlar günah işleyemezler. Yani. Günahı insanlar işler. Neden? Çünkü şeytanların elleri kolları bağlı. Evet hocam. Me iré a dormir. Está bien. İré después de organizar aquí. No, cariño. ¿Tú tienes que cuidar al bebé? Yo puedo ordenar la casa, no te preocupes. ¿No podrás hacerlo ahora que aún estamos aquí? Ella todavía está haciendo su tarea. Y tú debes estar cansada. Haré esto y me iré a dormir. Mamá. ¿Qué pasa? Mamá, tengo que decirte algo. Dime qué pasó. Mamá, qué mal me... Silencio. Eilul, ya no hables. Entiendo. No tienes que decir ni una palabra. Mamá, al principio no entendí, pero es verdad. Encuentra una solución. Que se vaya de esta casa, por favor, te lo ruego. Está bien. Ve a dormirte. Voy a pensar qué debo hacer. Está bien, mamá.
hermana. Volveremos a estar solo nosotras. ¿Qué quieres decir? No te comprendo. Todo será perfecto. Duérmete conmigo. Está bien. Ven. Ven aquí conmigo. Anda. Sesim çıkmaz anla halimden, yaram çok derin kanar her yerinden. Merhem yoktur cümle alemde, soran olsa akar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Esperando. Nos iremos en un momento. Anda, vamos. ¿Y mi cabello? Eylül, hoy no irás a la escuela, hija. ¿Por qué? Anda, haz lo que te digo. Lleva tu identificación. ¿Y a dónde iremos? Hija, tú vete a la escuela con Melike, ¿está bien? Está bien. Anda. Vamos. Yo llevo esto, ¿qué hay adentro? Nada, déjalo. Mamá, ¿vamos con la policía? Pero me avergüenza mucho decirlo, de verdad. Chicos, identificaciones. Necesito verlas. Chicas, me voy. Señorita, señorita, espere. ¿Por qué me detiene? Dígame qué hice. Entonces, ¿por qué estás corriendo? ¿Identificación? No la tengo, la dejé en casa. ¿Dónde es tu casa? Umit, tráeme la lista de desaparecidos, por favor. Acompáñame. ¿Para qué quiere la lista de desaparecidos? Le digo que mi identificación está en casa. Vamos. ¿Por qué venimos aquí? Seguridad. Orfanato de mujeres Cosuyolo. Mamá, ¿por qué venimos aquí? Ven.
Estos pantalones son lindos. ¿También vas a donarlos al orfanato? Sí, mamá. Me quedan pequeños. Ya no puedo usarlos. Bien. Uno nunca piensa en donar a los orfanatos porque no los vemos. Pero se vuelve una obligación cuando están tan cerca de tu propia casa. ¿Esas chicas de verdad no tienen padres? Algunas chicas sí, pero aún así las llevan a vivir a esos lugares. ¿Qué clase de personas son? Duermen todas juntas, ¿verdad? Por supuesto que sí, hija. No pueden darle una habitación a cada niña. También dales esto. Ya ni siquiera está de moda. Como quieras. Su padre murió hace 7 años. No puedo mantenerlas. Quiero que Ilul pertenezca al Estado. Con las nuevas leyes, el gobierno da un subsidio para usted. No lo sabía. Si gusta, puedo darle toda la información necesaria para que lo obtenga. No, no quiero. Ya tomé una decisión. Se la entregaré al Estado. Piénselo de nuevo. ¿No ve que está llorando? ¿La entregará con todos los derechos? ¿La podemos dar en adopción si alguien la quiere? No, eso no lo permito. No quiero que le llame madre a otra mujer. Nunca volveré a llamarte madre. Firme aquí, señora. Un momento. No llene estos documentos ahora, señora Nerimán. Tal vez cambie de parecer. Escuche. Algunas veces las mamás creen que no pueden hacerlo, pero luego... Señorita Feridén, esta es una institución del gobierno. No ofrecemos asesoramiento psicológico. Firme aquí. ¿Cree que pueda volver por ella después? Es decir, cuando... Esto no es un juego, por favor, pero... Pueden ir a donde les plazca cuando ella cumpla los 18 años. Mire, aquí está toda su ropa limpia. Enviaré el resto de sus cosas mañana. Necesitarán sábanas, ¿no es cierto? El Estado provee todo. Y usted se la acaba de entregar. Cansadas a todas. Está bien, si huyes, dime qué vas a comer. ¿A dónde vas a dormir? ¿Ya pensaste en eso? Déjame en paz, Gedille, déjame. Nos tienen en este lugar como ratones. Tal vez tendría hambre, pero sería libre. La libertad no te quitará el hambre. Aquí tienes comida y cobijo también. Entonces moriré de hambre y de frío. Ustedes no son mis dueños. ¿Así que también estás aquí? No puedes huir, entiéndelo. Aquí no hay salida. No hay salida, no la hay. ¡Ja!
Elul, escúchame, hija. ¿Crees que yo estoy disfrutando esto? ¿Que mi corazón no está sangrando? Lo hago porque tengo que hacerlo. Tú estás casi salvada. Tienes 17 años, pero yo tengo que pensar en tu hermano que aún no nace. ¿Quieres que sea un niño huérfano? Así que entonces, me sacrificas a mí por tu hijo y tu esposo, ¿verdad? Mamá, ese hombre me ha acosado desde el día en que llegó. Pero tú no me creíste. Mamá, te juro que digo la verdad. Por favor, sepárate de él. No me dejes aquí. ¿Cómo voy a hacerme cargo de Busra? ¿Cómo voy a mantenerlos a los tres? No puedo hacerlo, hija. Está bien. Vete. No bastó no tener padre. Ahora me deja sin madre. ¡Vete! No te quiero volver a ver. ¡Vete de aquí! ¡Que te vayas! Vendré por ti. Te prometo que lo haré. Te quedarás aquí un tiempo y después vendré por ti. No, mamá. No, mamá. Mamá, por favor. Mamá. Sí, sí. Mamá. 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 Merhem yoktur cümle alemde. Mama. Sonran olsa akar gözlerim. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Sakın gitme, biz ölene kadar. Entonces dinos qué hiciste. Yo tengo un amigo que trabaja en textiles. Él me dijo que fuera a visitarlo.
y fui a verlo después de la escuela. La directora estaba muy molesta cuando se dio cuenta de que habías huido de nuevo. Ay, me apena mucho que se sienta mal. Pobre de ella. Oye, dime por qué estás en esa cama. Es de alguien, puedo ir a otra. Es tan tímida como un gatito. No, cariño. En esa cama hace mucho frío porque está junto a la ventana. Por eso nadie duerme ahí. No importa. Al menos puedo ver la calle. Mira, todas las casas brillan. Aquí eso es normal. Es un vecindario de lujo. Oye, Kader, ¿cuál era ese cuento? Ah, la niña de las cerillas. Eres como ella mirando esas casas. No me malentienden, también son niños. No digo que los lancemos a la calle, es deber del Estado protegerlos, sí, pero ¿no hay otro vecindario en Estambul para construir un orfanato que no sea Kosoyolu? ¿Tenía que ser aquí? No es el lugar adecuado. El vecindario no es nuestro, mamá. Cualquiera puede ir a donde quiera, ¿cierto? Hijo, yo también pienso en esas chicas, pero solo se puede ser feliz con personas iguales a ti. Al venir aquí, ellas estarán con gente de clase, con mucho dinero. Empezarán a sentirse celosas. ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Qué piensas? Así es, Nazan. Este sí es un vecindario con clase. Sí, claro. Primero sentirán celos de nuestros hijos y después terminarán odiando a la gente adinerada. Bueno, ese asunto me confunde mucho. Sí siento pena por ellas, pero también me da un poco de miedo. Nosotras cuidamos a nuestros hijos. Y al estar tan cerca de esas chicas, no creo que sea una buena influencia para ellas. No sé qué pueda pasar. Por favor, esas son tonterías, mamá. Nuestros compañeros de clase no son tan agradables tampoco. No es solo que no sepas comportarte en clases. Sus compañeros solo son traviesos, pero ellas han vivido cosas que ni nos imaginamos. No son iguales a ti. Sinan, te retiraste de la bolsa, ¿verdad? Sí, así es. Está bien. Te apoyo en eso. Ahora que la economía no marcha bien, es mejor. Exacto. Quizá los fines de semana. No volverá. Mamá, ¿dónde llevaste a mi hermana? Busra, come. Dime a dónde la llevaste. Busra. Mamá, quiero saber a dónde llevaste a mi hermana. La entregué al orfanato, ¿entiendes? Me hice cargo de ustedes por años, pero ya no puedo. Yo fui el mejor padre que ella pudo tener. No lo olvides. ¿Qué es un orfanato, Kemal? Es un lugar donde viven los niños sin padres. ¿Pero por qué? Mi hermana tiene mamá. Y a ti también. ¿Por qué la llevaste ahí? ¿Por qué? ¡Busra! Ve a tu habitación. ¿Por qué lo decidiste con tanta rapidez? Solo comía un plato de comida. No te atrevas a hablar de eso, Kemal. Nunca. Thank you.
sudé. ¿Esa niña te dijo algo malo sobre mí? ¿Qué podría decirme qué mal? ¿Qué podría hacer? Es solo una niña. Debe sentirse celosa. Está en la pubertad. A esa edad no quieren compartir a su madre. No lo sé, pienso muchas cosas. ¿Acaso me culpó de algo malo? Escucha, si te dijo algo así, por favor no le creas. Es una mentira. Sacrifiqué a mi hija solo por ti. Espero que no lo olvides. No volveré a decirte nada más. ¿Por qué no fuiste a cenar? No tengo hambre. Dieron carne y te la perdiste. Ahora tendrás que esperar un mes. Tal vez nuestra alma tenga hambre, pero no dejan que nuestro estómago la sienta. Aunque a ellos no les guste hablar de eso. Sí, a veces nos dan fruta o hasta dulces. Eso parece. A ella le dan más. Tiene una especialidad. Es la espía de la directora Neriman. Así que compórtate de acuerdo a eso. Yo no actúo de forma inmoral como tú y lo que dices no es verdad, ¿entiendes? ¿Espía? Tú sí lo eres. Y dice que sí a todo. Está bien, señor. Sí, señor. Solo es una aduladora. Pero Meral, ella es la peor. Es indecente, mala y tonta. Deja de decir tonterías, idiota. Tú eres la idiota. Basta. No discutan frente a nuestra amiga. Debe acostumbrarse. Esto es un orfanato, no una familia. ¿Esa mujer era tu madre? Entonces, ¿por qué te trajo a este orfanato? No la presiones. Tal vez ahora no quiere hablar. ¡Cielos! No te metas en esto. ¿Tienes a alguien a quien llamar? Puedes usar mi teléfono. Me gustaría llamarle a mi hermana. No puede dormir sin que le dé las buenas noches. Y yo tampoco. Oh, ella es muy sensible. Escucha, le llamarás esta noche. ¿Y también mañana? ¿Y la noche siguiente? Deja que ella se acostumbre a vivir sin ti. De hecho, tal vez tu mamá también la traiga aquí. No, no lo va a hacer. ¡Ja! Sí, ponla más triste. No la escuches, cariño. Anda, llama a tu hermana. Ven. Te lo agradezco. ¿Quieres un poco? No, gracias. Hola. Te hice un té de hierbas y le puse un poco de miel. Te hará bien para el dolor. No quiero, me tomaré la medicina. No tomes medicina para todo. Solo es un dolor de garganta. La mejor medicina es el té. Si sudas, mejorarás. Cielos, a veces te pareces a mi madre, Feride. Está bien, yo lo beberé.
No dejo de pensar. Siempre preguntan por qué esas niñas están molestas. Su madre la entregó, ¿puedes creerlo, verdad? Le dije que podía conseguir ayuda del gobierno y ni siquiera me escuchó. Puedes ser pobre y estar desesperada, pero creo que eso es demasiado. Ay, por favor, qué tontería, no puede ser. El árbitro no marcó esa falta. Ah, no me estás escuchando. Lo siento, es que me molesta, pero sí, te escucho. Este día fue terrible. Primero Songul huyó. Después esa chica. ¿Te he contado sobre Songul? Sí, claro. La chica problema del dormitorio. Así es. ¿Cómo no voy a saberlo? Todos los días hablas de ellas. ¿Por qué lo dices de esa forma? ¿Qué? Como si estuvieras aburrido. Porque lo estoy. Estoy cansado, Feride. Deja el trabajo en el trabajo. Tú me cuentas todos los días sobre tu trabajo de jardinería y yo siempre estoy dispuesta a escucharte, ¿verdad? Sí, pero no son historias tristes. No lo sé, son cosas frescas y lindas. Frescas y lindas. Entiendo. Songul se cortó las muñecas, ¿lo sabías? Mira, así. Sus venas estaban abiertas, sí. Había sangre por todos lados. Casi se muere. Ese orfanato es mi jardín. Esas pobres chicas son flores rotas. Mira sus zapatos, son demasiado viejos. Todas usan zapatos viejos. Senré, ¿alguien lleva tu chaqueta? No, creo que no. ¡Ay, no! ¡Mira eso! ¡Es horrible! ¿Qué clase de mochila es esa? Lo siento. ¿No te gustó? Dímelo. No nos molestes. Tú y yo no somos iguales. ¿Lo dices en serio? ¿De cuántos quilates es el tuyo? Ay, no. ¿En serio? ¡Qué impertinente! ¡No puede ser! ¿Qué dijo? Cállate. ¿Qué? ¿De verdad te has vuelto loca? ¡Cállate! ¡Y no quiero que se vuelvan a meter conmigo! Por favor, basta. Es nuestro primer día. ¿Qué dices, Kader? ¡Míralas! ¡Se están burlando de nosotras! Lamento lo que dijo, pero es una buena chica en realidad. ¿En serio? Vámonos. Eres una perdedora. Intenta ser su amiga, a ver si ellas te aceptan. Solo intentaba protegerte, en serio. Está bien. Vaya, ¿ya viste a Meral? Ya tiene un amigo. ¿Amigo? Ya volvió a casar a alguien. En realidad no sé si la cazadora es ella o el chico. Creo que te había visto antes. ¿Y estudias en ese colegio? Sí, ¿y tú? ¿En Dudulú? ¿Dónde es eso? Olvídalo, está muy lejos. Oye, tú vives por aquí. Siempre te he visto en esa villa, ¿verdad? Así que me espías. Si te digo que no, sería una mentira. Qué bueno que está este orfanato aquí. Sin duda haremos nuevos amigos. Escucha, Meral. ¿Habrá una fiesta? ¿Quieres ir? De acuerdo. Y lleva a otras amigas tuyas si quieres. Bueno, ya veremos. Está bien. ¡Serkan! ¿Dónde estabas? ¡Bravo! Lo siento. Al fin apareces. Vamos. Mejor yo lo hago, déjalo. Está bien, no te molestes. Oye, lo siento.
No quise ser grosera contigo. No te preocupes. ¡Qué hombre más grosero! Me dejó todo el traje lleno de lodo. Pero tengo la matrícula, lo acusaré con la policía. ¿Por salpicarte, Nerimán? En fin, creo que se podrá limpiar en la lavandería. Pero mira en qué problema me metió. ¿Qué estás mirando? A las chicas caminando. Solo van a la escuela, ¿qué importa? Están tristes. Parece como si tuvieran algo de qué avergonzarse. Debemos hacer que se sientan seguras de nuevo. Ya veo que eres una idealista. Está bien, Feride, lo entiendo, pero todos los extremos son malos. Fue bueno que nos mudáramos a este lugar. Trabajaremos en un vecindario agradable. Pero es mejor que las chicas no vean a sus vecinos como sus iguales. ¡Burra! ¡Hermana! ¡Hermana! Mi niña. Te extraño mucho. Regresa a casa. No puedo. ¿Mamá está molesta contigo? ¿Te castigó? ¿Recuerdas cuando rompí el florero? Mamá estaba muy molesta, pero lloré y me perdonó. ¿Podemos llorar de nuevo y te perdonará? No regresaré aunque quisiera. Cuando cumpla 18 años tendré mi propia casa y te llevaré conmigo. No te dejaré con ese hombre. ¿Cuál hombre? Anda, entra a la escuela. Volveré después, ¿está bien? Al menos quédate hasta que suene el timbre. Está bien. Usas calcetines en casa, ¿verdad? Abrígate bien en las noches, por favor. O te puedes resfriar. ¿Dónde estás durmiendo, hermana? ¿Es linda tu habitación? Así es, muy bonita. ¿Las paredes son rosas? Sí, rosas. Ya sonó el timbre, vete ahora, ¿quieres? Escucha, no le digas a mamá que vine a verte, ¿de acuerdo? Cuídate. ¿Cuál es la respuesta de esta? Oye, ¿pudiste hablar con tu madre? No viniste ayer a la escuela. Fue por eso. ¿Y qué te dijo? ¿Te creyó y se separó de su esposo? Así es. No volveré a ver a ese mal hombre. Me da mucho gusto.
Oye, no me siento bien. Dile al maestro que no me quedaré a las otras clases, ¿de acuerdo? Le deseo lo mejor. Disfrute en su casa. Se lo agradezco. Señor Adnan, por favor, no olvide reparar el lavabo lo más pronto posible, ¿sí? Que esté listo cuanto antes. Claro que sí, no se preocupe. Y también quiero... Señor Adnan. Espere, ahora bajo. Qué bueno que por fin pude verlo. Señor, tengo goteras en el techo. Lo siento, pero primero se ocupará de los problemas de mi casa. Sí, pero yo tendré que usar paraguas en la mía. ¿Qué considerada eres? Discúlpame, pero el señor Adnan vino por mí. Señorita, él solo viene por el alquiler. No está bien, tranquilo. ¿Está bien? Por favor, repararé todo. Bien, pero hágalo antes de que me mude con mi prometido. Ambos estamos siempre ocupados. No tendremos tiempo para esto después de mudarnos. Ah, claro. Y seguramente yo no tengo nada que hacer. ¿Tú crees que mi trabajo es no hacer nada? No estoy hablando contigo. Voy a reparar todo, pero ahora debo irme. Oiga. Señor Adnan, por favor, primero encárguese de mis problemas. Los llamaré a los dos. Mi casa está mojada. ¿Ya se fue? Si quieres poder verlo otra vez, no le pagues el alquiler. Es una garantía. Imposible, nosotros no hacemos eso. Siempre pagamos nuestras deudas cuando es necesario. Entonces les deseo mucha suerte con eso. Te lo agradezco. Qué molesto. Colegio Kosuyolu. ¿Estás molesto? Te digo que ya estuvo de acuerdo. Alquilé la casa que utilizamos todos los años en Navidad. Veremos a las chicas en el parque, las llevaremos a la casa y listo. ¿Quién sabe qué pasa en la noche, verdad, amigo? Claro que sí. Pero deben tener horarios para entrar y salir. Te digo que no hay problema. Si no fuera así, me habría dicho que no podía. ¿No lo crees, Enk? Estoy seguro. Y además esas chicas no tienen padres. ¿Quién las va a cuestionar? Y encontrará la manera de escapar. Y tú irás con nosotros. Yo no quiero ir, ¿está bien? Amigo, tienes que ir. Mi madre cree que eres el único amigo decente que tengo. Si tú no vas, yo tampoco. ¿Qué estás diciendo? ¿Los demás no somos decentes? ¿Por qué no confía en mí? Creo que no reciben energía positiva de ti. Y pues... Aquí está tu energía. Unai, por favor, ya basta. ¿No lo estás viendo? Amigo, espera. ¿Quieren ir al boliche hoy por la noche? Nos encantaría, pero por desgracia ya tenemos otros planes. Olvídalo, ellos van a hacer otra cosa. ¿Pero ustedes qué van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Oye, ¿por qué no te dice hermano mayor? ¿No eres mayor por 5 minutos? 5 minutos. Solo díganos con quién van a salir. Saldremos con unas chicas, ¿comprenden? Oh, ¿se van a ir de conquista? No, no. Ellos solo dicen tonterías. Nos vemos después. Vedat. Pobre. Tal vez está durmiendo. Querida, la computadora se averió. Iba a imprimir. ¿Puedes revisarla? Claro que sí. Señora Neriman, ¿me puedo ir 2 horas antes esta tarde? Es que mi novio está un poco enfermo. De acuerdo. Cuando te cases, lo único que querrás es alejarte de él cuando se enferme. No, no diga eso. Ah, ya verás. Anda, ve a revisar la computadora. Que termines pronto, DJ. Gracias. Eylul, vino tu madre. ¿Vino por mí entonces? No, te dejó esa bolsa y se fue. Creo que trajo toda tu ropa. Anda, ve a ver. Perdóname.
no podemos darle el préstamo. Y debido a las deudas anteriores, empezará el proceso legal. Si se declara en bancarrota... Ya había visto esa bolsa desde la semana pasada y me encantó. ¡Ay! Mira, aquí está mi papá. Qué gusto verte. No puedo comprar nada con mi tarjeta. No sé qué pasa. Debe haber un error. Papá, el bolso que quiero tiene un descuento. Tengo que comprarlo. Dame dinero. Después, hija, ¿está bien? ¿Qué le sucede a tu papá? No lo sé. ¿Verdad? Ya llegué, cariño. ¿Verdad? ¿Feride? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan temprano? Pensé que estarías dormido. Te compré algo de fruta. Le pediré a mi madre la receta de la sopa de pollo. Ahora es mi deber cuidarte, mi amor. Olvídalo. Vamos a salir a comer. No, cariño, ya hemos gastado mucho para mudarnos. Ya firmé el contrato. Por fin ya podemos empezar a empacar nuestras cosas. ¿Hay alguien en casa? No. Feride. Feride. Yo puedo explicarlo todo. ¿Qué vas a explicar, Vedad? ¿Que estabas reparando la computadora? ¿Que es una doctora que vino a examinarte? ¿Qué vas a decir? Cariño, yo no quiero interponerme entre ustedes dos. Solo nos divertíamos. ¡No te metas en esto! Feride, no lo hagas. Dame una segunda oportunidad. Yo te amo. No me toques, infeliz. Es una chica con la que salí antes que contigo. Me ha llamado muchas veces. Vino hasta aquí y traté de resistir. ¡Cállate! No digas nada. Ni siquiera te atrevas a hablarme. Dije que me casaría con alguien a quien amara. Por favor, mírame. Eres un maldito. Toma tu anillo. No, Feride. No lo hagas. ¡Toma! No dejes que termine así. Eres un desgraciado. Feride. Feride. Feride, escúchame.
Vamos a salir después de la cena. Podemos ir a ver tiendas. No, no tengo muchas ganas. Por favor, podemos tomar aire fresco. No me interesa. Está bien, olvídalo de las tiendas. Hay un parque cerca. Podemos sentarnos bajo un árbol y solo charlar. Meral, no me siento bien. Es mejor que me quede a dormir. Ya lo sé. Me doy cuenta, cariño. Por eso te lo pido, para que te distraigas. Escucha, ahora somos compañeras. A partir de ahora eres mi mejor amiga. Solo será un rato, acompáñame. ¿Qué es lo que estás viendo, idiota? ¿Tienen celos de la amistad que estamos formando? ¿Ya lo viste, Ilul? Una de ellas le habló muy mal a Daphne. Se estaban burlando de ella. Yo intervine, pero se quedaron calladas y luego se fueron. Hija, no puedes hablar con ellas, ¿entiendes? Nassan tiene mucha razón. El que se hayan mudado aquí no es nada bueno. Ay, mamá, ¿qué podría hablar yo con ellas? Ni siquiera son iguales a mí. Papá, como no tengo tarjeta de crédito, ¿podrías darme dinero? Quiero un teléfono. Mamá, regala este al orfanato. La pantalla está un poco rayada. Semre, compraste ese hace 3 meses. ¿Y eso qué tiene? ¿Vas a cambiar de teléfono cada mes? ¿Por qué preguntas? Hay un nuevo modelo y quiero comprarlo. ¿Crees que yo solo fabrico dinero? ¡Dinero, dinero, dinero! ¡No sabes decir otra cosa! De acuerdo, no hay problema. Ya me humillaste suficiente frente a Daphne. Ni teléfono, ni bolso. No quiero que me los compres. Sinan, ¿por qué le hablas de esa forma a tu hija? Los negocios no van bien, Melek. Tengo muchas deudas. El banco está detrás de mí. Ni siquiera puedo dormir por las noches. Te juro que no sé qué hacer. No puedo encontrar una solución. Podrás solucionarlo. Siempre lo haces. Pero no le hables así a Semre. Te lo agradezco. De nada. Cercana uno está listo, ¿verdad, señora? Ahora viene. Irán al cine, ¿no es verdad? Sí, vamos a ver una película de ciencia ficción. El profesor de física nos dijo que la viéramos, por eso. De acuerdo, pero no se tarden. No, claro que no. Disculpen. Es que el profesor nos pidió que la viéramos. Eres un idiota, amigo. Mira tu cabello, idiota. ¿A cuál cine iremos? ¿Qué? Así que me llevará, ¿no es cierto? Sí, amigo. Mis padres me dejaron gracias a ti. Está bien, entonces vamos. Nos vemos. No te preocupes, Edilé, no nos tardaremos. Niñas, es tarde. Pronto cerrarán la puerta del parque. ¿Por qué van a esta hora? Es temprano, Edilé. Nos aburrimos mucho aquí adentro. ¿Queremos salir? No lleguen tarde o les juro que se lo voy a decir a la señora directora mañana. Está bien, no te preocupes. ¡El público está enloquecido! ¡Y Gunay tiene ¿listo? El balón! ¡Y lo lanza a canasta! ¡Triple! Ese chico merece la ovación, la merece. Claro, claro que la merezco. Oye, Gunay, bebe más despacio o van a embriagarse. Y después yo tendré que llevarlos. Amigo, te diré algo. Siempre actúas como un adulto, como si fueras uno de nuestros padres. ¿No te cansas? Déjanos ser, relájate, por favor. Amigo, ¿dónde están? Creo que no van a venir. Tranquilízate, amigo. Estoy seguro que vendrán. Ya vienen. Shh. Mira, ahí están. Buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Senk. Meral. ¿Y tú? Hola, soy Serkan. ¿Cómo se llama tu amiga? Eilul. ¿Eres una mujer de verdad?
¿Saliste de un sueño o de un cuento? Eylul, como un poema. ¿Qué sabes tú de poemas, idiota? ¿Qué? ¿Qué tiene? Ya basta. Solo le digo cosas lindas. No me dijiste que estaríamos con ellos. Mejor me voy. Nos iremos pronto. No te vayas. Anoche te presté mi teléfono. Ahora es tu turno a ayudarme. Es un poco tímida, al parecer. No me quedaré mucho tiempo. Está bien, tranquila. Dijiste que iríamos a una fiesta. ¿Nos quedaremos aquí? La fiesta nos está esperando en casa. Tomaremos un taxi, ¿está bien? Meral, yo no iré a la casa de un desconocido. Solo saldremos con unos amigos. ¿Prefieres quedarte en el parque? Meral, te digo que no. Está bien, está bien. Esperemos a que se tranquilice. Toma. Gracias. ¿Quieres? No, no bebo. Te molestamos, ¿verdad? Sí, así fue. Hace mucho frío aquí. Por eso alquilamos una casa. Pero no quieren ir. Está un poco nerviosa. Aquí cerca hay un café muy lindo. Nos pueden llevar ahí a beber algo todos juntos. Claro que podemos, pero ¿no crees que sería mejor que estemos solos esta noche, Meral? Si X va a ser 15. No entiendo por qué no salió 15. Tonta, ¿te volviste a equivocar? Mis conocimientos son básicos. Todos en mi clase toman cursos especiales. Yo no tengo esas oportunidades. Y esa es nuestra mejor excusa. ¿Por qué no dices que no entiendes? Tú no digas nada. Hay un examen mañana, ¿lo sabías? Lo sé, y decidí que no voy a estudiar. Me pregunto, ¿qué vas a hacer cuando no te den tu diploma, Son Gul? Bueno, seré vendedora. Mesera, no lo sé, no tengo grandes expectativas. Yo sí. A mí me gustaría mejorar, hacer una carrera. ¿Una carrera? Sí, claro. Para mejorar. No puedes. Mírame, no seremos nada. Las chicas que vimos hoy no nos dejarán entrar aunque tengamos un diploma. Somos huérfanas. No sueñes con tonterías, sé inteligente. Siempre me hace sentir mal. La verdad es así, amiga. Duele. Voy a mi habitación. Sí, vete. Discúlpame, iba a mi casa, pero escuché ruidos y... ¿Sí pudieron mudarse hoy? No, sucedió algo inesperado, pero ya vivo aquí. Entiendo. ¿Estás bien? Qué bueno. Si necesitas algo, estaré arriba. Buenas noches. Te lo agradezco.
¿Aún no han regresado? ¿Quiénes? Meral y Eilul. ¿Dónde están? Meral la llevó al parque. Le pidió que salieran después de cenar. Esa chica es ingenua. ¿Quién sabe qué le hará Meral? ¿Por qué no le advertiste, Kader? Nunca me meto con Meral. Oye, eres muy egoísta. No hay nadie que me proteja aquí, solo soy yo misma, ¿entiendes? ¡Cállate! ¡Sigues hablando solo de ti! ¿Qué debemos hacer? Recuerda que es su primer día. Quiero decirte algo. ¿Por qué eres tan dulce? ¿Por qué no nos habíamos conocido? Ahora nos conocemos. Gasté todo mi dinero en la casa y estamos aquí sufriendo de frío. Vamos a la casa. Sí, yo también tengo mucho frío. Vamos a regresar al dormitorio. Se hace tarde. Está bien, ya nos vamos. Eddie ya nos dejará entrar. Eilul, ¿te gusta la música? Pon algo de música. ¿De verdad? En serio, hazlo. Aquí va. Listo. Eilul, ven aquí, vamos a bailar. Suéltame. Anda, solo vamos a bailar. ¡No me toques! Zeng, ella te dijo que no quiere. ¿Por qué no querría? Accedieron a venir sin conocernos. Cuidado con lo que dices. ¿Qué? Escucha, yo no sabía nada de encontrarnos con ustedes ni de esa casa. Pensé que era una caminata. Está bien, no te molestes. Me termino esta y listo. Yo me voy. Tú haz lo que quieras. Eilul, espera un momento. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? Zeng, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso es tu novia o qué, Serkan? ¡Era Zeng! Unai, ¿no ves lo que está haciendo? Ya está bien. ¡Oye, oye! ¿Qué sucede aquí? Eilul, ¿estás bien? Sí, gracias. Vaya, las chicas buenas llegaron. Oye, es mejor que aprendas de mí. No engañas a nadie con ese comportamiento. ¡Meral! No, pero si no tienen padres, ¿cómo podrían ser buenas chicas? Con ella basta. ¿Qué, acaso dije alguna mentira? De verdad eres una idiota. Si quisieran que fuera su amiga, ¿te llevarían a un parque? ¡Es lógico! Escucha, linda, no la invitamos al parque, sino a una casa enorme suficiente para todos nosotros. ¿Qué estás diciendo, eh? ¿Qué crees que somos? ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que iríamos con ustedes? Veo personas de su tipo todo el tiempo, ¡son unos inmorales! ¡Déjame, idiota! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilos! ¡Por favor, chicos, ya basta! ¡Te mataré! ¡Me escuchas! ¡Todos cálmense, por favor! ¡Ya basta! ¡Ney! ¡Chicos! ¡Voy a enseñarte a respetarnos! ¡Te voy a matarte! ¡A un lado! ¡Déjalos de paz! ¡Chicos! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Haremos una denuncia en su contra. No, nosotros queremos hacerlo oficial. Estábamos aquí sentados y ellas vinieron a ofrecernos sexo por dinero. Les dijimos que no y empezaron a pelear. ¿Qué estás diciendo? ¡Mentiroso! ¡Eso no es cierto! Vamos a la estación. Ahí averiguaremos toda la verdad. ¿A la estación? ¡Meral! ¡Meral! ¿A qué hora sale tu avión mañana? ¡Ah, qué bien! Llegarás a cenar. Estoy con Devne. No, Serkan fue al cine con sus amigos. Bien, amor. Cuídate mucho, te esperamos. Tu padre llegará mañana por la tarde. Sí. Oye, mamá, odia a Semre. Siempre está presumiendo lo que le compré a su padre. Le regalé una chaqueta muy costosa y la donó al orfanato. Ahora no hay diferencia entre esas chicas y yo.
Hija, ¿qué estás diciendo? Tú tienes a tus padres gracias a Alá. ¿Cómo puedes pensar que eres igual a ellas? No somos tan ricos como la familia de Semré. Si no es de tu agrado, Semré, no hables con ella. Mamá, ¿entonces tengo que salir con perdedores? Por cierto, Serkan le ayudó a una chica del orfanato a recoger sus libros. ¿Por qué? Está bien. Yo dije que deben ser amables o ayudar a las personas necesitadas, pero eso es demasiado. Yo, por ningún motivo quiero que estén cerca de esas chicas, Devne. No son iguales, ¿entiende? ¿Por qué te molestas conmigo? Díselo a mi hermano. Vamos, contesta. ¿Hola? Así es. Sí está. Mamá, llaman de la policía. ¿Eh? Sí, mamá. Sí, bien, ¿y tú y papá? No, estoy bien. Un poco cansada. ¿Verdad? Sí, también está bien. Les manda saludos. Está bien, nos vemos. Gracias por llamar. ¿Tuviste tiempo para conectar el gas? Tu vecino. ¿Sí, Gerille? ¿Sucedió algo? ¿Qué? ¿Las llevaron a la estación? ¿Por qué? ¿Sí? Serkan está aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo trajeron? Por favor, cálmese, señora. Tome asiento. Señor Selim, ¿qué sucedió? Ocurrió un incidente en el parque. Discutieron con las chicas del orfanato. Serkan nunca haría algo como eso. Seguramente ellas empezaron. Escuche, Serkan es un chico de familia decente y respetuosa. Ellas quieren levantar cargos en contra de ellos. Por favor, siéntese, señora. Le informaremos de todo. Amigo, ¿por qué nos metiste en esta situación? ¿Cómo iba a saber que eran esa clase de chicas? Solo las saludamos y mira ahora todo lo que pasó. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás seguro de lo que dices? ¡Te mataré! ¡Puedo jurarlo! ¡Basta! Esto no es una escuela. ¿No tienen padres? ¿Qué hacían en la calle a esas horas? Ellas no tienen. Son huérfanas.
Nosotros sí tenemos padres. Somos buenos, lo juro. Unai. Voy a decir todo esto, es muy desagradable. Claro que no, Serkan. Piénsalo bien, amigo. Si eso sucede, nos suspenderán de la escuela. Mi familia me matará. Nuestras vidas cambiarán. ¿Y no sientes pena por ellas? ¿Por ellas? Te gusta esa chica, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Elul. ¿Te gusta Elul? Imposible, hermano. ¿Dejarás que nos castiguen solo por ser caballero? Serkan, si dices algo, les diré que tú organizaste todo esto. ¿Entendiste, amigo? Bueno, ambos lo haremos. ¿No es así, Zenk? De acuerdo. ¿Ya viste, Songul? Debimos quedarnos en el dormitorio. Cuando la señora Neriman se entere, se molestará. Estoy segura que ya debes saberlo. Si no hubieras peleado, no estaríamos aquí. Nos íbamos a ir tranquilamente. Sí, ¿cómo no? ¿Y crees que nos iríamos sin pelear? Vaya, vaya. Oye, ¿qué te sucede? ¿Estás en trance o qué te pasa? Hace un día estaba durmiendo con mi hermana. No sé qué fue lo que pasó. Ah, está perdida. Está bien, señor. Los dejaré ir. Entendieron que no somos culpables y nos dejarán ir. ¡Déjenos ir también! ¿Nosotras qué hicimos? ¿Por qué nadie nos escucha? ¿Por qué? ¿Acaso esto es la vida? Realmente esto es injusto. Adelante. Señor. Que entren. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Serkan? Oye, te diré todo, ¿está bien? Cállate, no hables más. Te dejarán salir. ¿Qué vas a decir? Pueden irse ahora, pero el caso no está cerrado. Las chicas denunciaron. ¿Qué? Esas son tonterías. Disculpe usted, oficial, pero creo que usted no ha entendido. Esas chicas pertenecen al orfanato. No tienen padres y hacen lo que quieren. Por desgracia, vivimos muy cerca de ese lugar y desde entonces no tenemos paz. Señora Nazan, yo se lo explicaré. Soy la subdirectora del orfanato Kosuyolu. Trajeron a las chicas de nuestro orfanato. Ayer también, hoy otra vez. Esas chicas solo causan problemas. Nuestros hijos no están seguros en los parques donde crecieron. Lo siento, esto debe ser un malentendido. Eso no. No es ningún malentendido. ¡Mírenlos! ¡Mire sus rostros! Esas chicas del orfanato les ofrecieron sexo por dinero. Y después los acusaron y los difamaron. ¿Y si esos chicos son los que están mintiendo? ¿Cómo se atreve? Los conozco desde que eran pequeños. Uno es mi hijo y los otros sus amigos. Ellos nunca han mentido ni peleado hasta el día de hoy. Usted debería cuidar mejor a sus chicas, señorita. Nosotros les teníamos pena, pero miren lo que han hecho para difamarlos. Me dejo de llamar Nazar Osgun si ese orfanato no se traslada a otro sitio. Perdón, ¿quién es usted? La directora de la Asociación de Padres de Maestros del Colegio Kosuyolu. Adelante. Oficial, ¿las chicas pueden salir? No, mañana por la mañana les harán un examen. No comprendo. ¿Dijo un examen? Un examen de virginidad.
¿Qué está diciendo? ¿Qué? Mamá, no son culpables, no son prostitutas. Oye, tranquilo, ¿qué estás diciendo, Serkan? ¿Qué me quieres decir, Serkan? Serkan. Señora Nazan, no quisimos hacerles ningún daño. Zenk. Solo queríamos divertirnos. Y cuando la policía llegó, Gunay las culpó. Eso es genial. Si quieres, puedes culparme, está bien. Ahora resulta que fui el único. Es verdad, Gunay. Así es. Así son esa clase de chicas. Si no lo hacen hoy, seguro lo harán mañana. ¿Qué clase de hombre eres? Chicos, tranquilos, ya basta. Están en problemas. Pueden acusarlos por algo aún más grave. Serkan, ya escuchaste, no digas nada o nuestras vidas se complicarán, ¿entiendes? ¿Y sus vidas no importan? Serkan, tu vida es más importante que la de ellas, entiéndeme. No puedo creerlo, madre. No hablen más sobre esto. Si retiran la denuncia, pensarán que están asustados. Señora Nazan, hable con la directora mañana mismo. Dígale que vamos a retirar nuestra denuncia. Esta es la situación, ¿entendido? Que ellas hagan lo mismo para que se cierre el caso. Bien, vámonos. Bien, chicos, vengan conmigo. ¿Ya lo viste, Zenk? Suéltame. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Pero cómo es posible? No puedo permitirlo, oficial. Son muy jóvenes. Piense cuánto afectará eso su orgullo. Se lo ruego, por favor, no lo permita. Así es el proceso. Lo lamento. Al menos puedo verlas. ¿Por qué hiciste una denuncia? ¿Nos van a creer a nosotras más que a ellos? Ahora ellos están durmiendo tranquilamente en sus camas y nosotras aquí. No puedo creer lo que hacemos aquí. Bien, ya deja de llorar. Exigiremos, es nuestro derecho. No los tienes. No te dejarán, cariño. No puedo creer que aún no entiendas que vives en un orfanato. No puedes aceptar el rol que la vida te dio. Qué tristeza. ¿Y aún sigues hablando? Tú causaste todo esto. Solo para beber cerveza. ¿Ah, sí? ¿Y para ir a cafeterías y hacer que los chicos paguen? Pues así es ella. Cállate, Songul. Quería hacerlo, está bien. Quería ver a chicos apuestos en lugar de sus horribles rostros todo el tiempo. Señorita Feride, yo soy la más inocente. Solamente seguí a Songul. Kader, está bien. Está bien, lo sé, les creo. Se quedarán aquí esta noche. Y mañana temprano... ¿Mañana qué harán? ¿Nos van a meter a prisión? No, por supuesto que no. Las van a llevar a... hospital. Vamos, chicas, dense prisa, bajen. Por favor, no somos así, no nos obliguen a entrar ahí. No tengan miedo, tranquilas, es solo un examen. Por favor. Siéntense y esperen aquí. Señorita Feride, sálvenos, no deje que lo hagan. Está bien que lo hagan.
Al menos de esa forma verán que no somos así. No tienen que demostrarle nada a nadie, Kader. Sin su permiso, nadie tiene derecho a examinarlas. No lo permitiré. ¿De verdad podrá evitarlo? Te asusta el resultado, ¿no es verdad? ¡Ya cállate! ¡Meral! ¡Shh! ¡Señoritas! ¿Papá? Papá, te dije que no necesitaría nada de ti cuando estuviera en Estambul. Pero ahora sí. No es para mí. No, yo estoy bien, no te preocupes. Es para las chicas del orfanato. Papá, me urge. Tu amigo Ismael, el que es abogado, ¿conoce a algún buen abogado aquí? ¿Por qué te llevaron a la policía anoche? Perdió su cartera, así que fue con la policía. ¿Pero ya la encontraste? No, claro que no. Termina tu desayuno y vete a la escuela, Devne. ¿Y Serkan? Él irá después. Diles a Gunei y a Senk que digan exactamente lo mismo. ¿Me comprendes? Gracias a Alá, tu padre no está en Estambul. Él no sería tan blando como yo lo he sido. Oh, me siento tan mal cuando lo pienso. No lo puedo creer, tú eres un chico apuesto, rico. ¿No hay entre tus compañeras una chica decente en tu escuela? ¿Tenías que buscar a una chica del orfanato? Mamá, ellas no lo hicieron. ¡Cállate! ¡Repites lo mismo! Hijo, mira, como tu madre, mi deber es salvarte de los errores y con el menor costo. Tienes un futuro brillante. Vas a la mejor escuela, irás a la mejor universidad. ¿Cuál es el futuro de esas chicas? Solo pueden oscurecer el tuyo. Madre, ya basta. Gunei y Senk no se escaparán de esta situación. También voy a hablar con sus familias. ¿Estas son las chicas del examen? Así es. Bien, vamos a empezar. Anda, pasa. No, no lo voy a hacer. No te voy a lastimar, Linda. No quiero. Señorita Feride, por favor, ayúdenme. Suéltela, doctora, por favor. Estoy esperando una llamada y todo esto será innecesario. Señorita, déjame hacer mi trabajo, por favor. Anda. No quiero entrar, por favor, se lo ruego, por favor, se lo suplico. Hágamelo a mí primero. Sungul, espera. No se preocupe, señorita Feride. Soy la más fuerte. Nada puede dañarme. Sungul, no vayas. Sungul. Sungul. Apuesto a que Songul fue la responsable de todo. Lo único que hace es causarnos problemas. ¿Cómo deshacernos de la bastarda? Mira las cosas que me hace decir. ¿Y llamaste a la señorita Feride? ¿Y por qué no me llamaste a mí?
Usted me dijo que no quiere que la moleste por las noches. Bien, solo las persigo. Que la señorita Feride haga lo mismo. Tal vez así pueda darse cuenta qué es el idealismo. Pase. Dígame. Buenos días. Nazan Özgün, directora de la Asociación de Padres Kosuyolu. ¿Cree que podamos hablar? Por supuesto, pase. ¿Gusta beber algo? No, muchas gracias. Quiero hablarle de un asunto privado. Claro, la escucho. Ayer en la noche ocurrió en el parque un incidente desagradable entre algunas de sus chicas y unos chicos de nuestro colegio. Mi hijo está involucrado. ¿Su hijo, señora? Así es. Pero mi hijo y sus amigos están diciendo la verdad. Estoy segura de ello. Y nuestro abogado está seguro de que ganaremos el caso. Pero por otro lado, es decir, sus chicas son muy jóvenes también. Si ahora son marcadas, esas pobres chicas no podrán deshacerse de eso por el resto de sus vidas. Y no quiero ese peso en mi conciencia. No quiero ser quien las condene. Solo por humanidad, nosotros decidimos retirar la denuncia. Bueno, si sus chicas deciden hacer lo mismo. Aunque si ellas deciden que quieren continuar con la denuncia, está bien. Mi abogado está en espera de mi llamada. Tiene razón. Es mejor que ese asunto termine ahora mismo. Hablaré con las chicas y le agradezco su consideración. De nada. Tal vez de esta forma puedo hacerles un bien, ¿no es cierto? Buen día. Igualmente. Escúchame, ellas retirarán la denuncia. Haremos lo mismo ahora. ¿Bien? Songul. Cariño. ¿Estás bien? ¿Se da cuenta de lo que hicieron? Le causaron heridas profundas que nunca olvidará. ¿Fuimos nosotros? La siguiente. Anda. Que Meral sea la siguiente, ella causó todo. ¿Lo dices en serio? Vamos. ¿Hola? ¿Sí? Sí, está bien. Espere, por favor, déjela. Ven. Retiraron la denuncia. Songul fue la única perjudicada. Y es el fin. Colegio Kosuyolu. ¿Dónde le robaron la cartera cercana? En la calle. Creo que no fue eso lo que sucedió. Apuesto que todo esto empezó en el orfanato. Sí, estoy segura que ellas lo hicieron. Ay, no. ¿Por qué no se hablan entre ellos? No lo sé.
¿Qué fue lo que pasó? Estaban muy contentos ayer, ¿no? Daphne, ya déjanos. Serkan, ¿de verdad estuviste en la estación de policía? ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿había muchas personas esposadas en ese lugar? No, no había. Oye, ¿qué le sucede a tu hermano? Creo que algo más pasó ayer. Lo voy a saber. Viven aquí, comen y beben gracias a los impuestos de las personas. Les damos todo lo que sus padres no pudieron darles. Y en lugar de comportarse adecuadamente, coquetean con los chicos en el parque. Eso no es verdad, señora Nerimán. Solo escúchelas. ¿Escuchar qué? Pensemos que dicen la verdad. ¿Qué estaban haciendo en el parque a esa hora? Después de que supe que Meral engañó a Ilul para ir, yo... Eres una chismosa. Meral, se los digo por última vez. No están actuando correctamente. Terminarán con un hijo sin padre, como les pasó a ustedes. Señora Nerimán, por favor, mida sus palabras. Estoy cansada. Solo hago mi trabajo, nada más. ¡Se acabó! Si quieren arruinar sus vidas, está bien, entonces háganlo. ¿Cómo podría detenerlas? Pero no pueden retirar la denuncia. Son los derechos de las chicas. Lo que les hicieron hoy fue inhumano. ¿Cuáles derechos? No había testigos ni nadie más. ¿Creerán más en la palabra de esos niños adinerados que de estas pobres niñas? ¿No van a creernos? Se escaparon del orfanato en la noche y fueron a un parque. ¡Hasta bebieron alcohol! No lo hicimos, solo Meral. Ya basta de culparme de todo lo que pasa. Señora Nerimán está mintiendo, ella fue por su voluntad. ¿Qué clase de persona eres? ¿Quién va a creer en unas niñas como ustedes? Esa mujer retiró la denuncia porque siente pena. Sean inteligentes. Mejor dejémoslo así. Así es. Vamos a dejarlo como está. De cualquier forma, todos nos han dejado. Guarda mis cosas en una caja. Mañana alguien irá por ellas. Y no me vuelvas a llamar. No es nada comparado con lo de esas niñas. No llores. Songul. Quiero un pollo para cenar y te traje un poco. No tengo hambre, dormiré.
Tú me salvaste. Yo no soy tan fuerte. No quería que me examinaran. Moriría de la pena si lo hubieran hecho, Songul. Nunca olvidaré lo que hiciste, gracias. No sentí nada, nada de verdad. De hecho, creí que ya lo había olvidado. Entonces, ¿por qué no quieres salir de la cama, Songul? No pude dormir en la prisión, ¿sabes? Si pudieras callarte, por favor, podría hacerlo. Sí. Entonces duerme. ¿Te estás quedando en esta casa vacía? ¿Qué quieres? ¿No me invitas a pasar? ¿Cómo te atreves a venir aquí? No hagas esto, Feride. Créeme, estoy más molesto conmigo que tú. No entiendo cómo pude haber hecho algo así. Tal vez es porque el matrimonio me asusta. ¿En serio? Ya no tienes que sentirte asustado, ¿verdad? Acuéstate con quien tú quieras. Feride, no hagas esto. ¿Qué haces? No me toques. ¿Hay algún problema? No es de tu incumbencia. No es apropiado hablar esto en la puerta. No hay nada de qué hablar, ¿no lo entiendes? Por favor, escúchame. Vedad, vete de aquí. ¡Largo! Escucha, no insistas más. Si dice que te vayas, vete. ¿Y tú quién eres, imbécil? Mírame bien. No quiero volver a escuchar tus tonterías, ¿de acuerdo? No te daré una oportunidad. No quiero escuchar tu voz ni ver tu rostro. Quiero olvidarme de que existes, ¿comprendes? ¿Lo comprendes? ¿Qué haces? Toma esto y envíaselas a esa mujer, idiota. Prometido. Ex prometido. Sí. Eso era. Estaba limpiando la cocina. Lo siento, yo ya me voy. Oye. Te agradezco lo del té. De nada. Yo... solo te traje un poco de té. Está bien. La policía llegó al parque y nos llevaron a la estación. Nos detuvieron hasta la mañana y nos llevaron al hospital. Claro que a mí no me hicieron nada. Songul era la más sospechosa, así que le examinaron a ella. ¿Qué?
Mírame. Si te atreves a decir una sola cosa sobre ella, pues yo no dije nada. Ellas preguntaron. Gracias a la que nadie en la escuela sabe. Así es. Prostitución en el Parque Basquín. ¿Esa eres tú? Mamá me lo enseñó. ¿Por qué escribieron chicas de orfanato? Tú no vives ahí. Le dije a Yelis que de ninguna manera podía ser tú. ¿Verdad? Eylul, vamos, dime algo. ¡Eylul! No preguntes nada, Kansu. Ya no puedes entenderme. No sabes dónde vivo. ¡Ya basta! Trata de calmarte. Piensa un poco en nuestro hijo. Eylul nunca haría algo como esto. No pudo haber cambiado en un día. Ay, Alá, ¿dónde envié a mi hija? ¿Cómo pude hacerlo? Iré por ella. Es mi hija, tienen que entregármela. No permitiré que se quede ahí. Sí, tráela. ¡Hazlo! Todos los hombres del vecindario debieron haber leído esto. Tráela para que esos hombres no la dejen tranquila nunca. ¡Qué maldición! Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué mal? Ya no hay nada que hacer. Y déjame decirte una cosa, Mesude. Si lo escribieron, quizás sea verdad. ¿Crees que yo podría aceptar a una chica como ella en mi propia casa? ¡Piensa en mí un poco! ¿Quieres que abandone a mi propia hija? Pues ya lo hiciste una vez. Hazlo de nuevo. Y yo que pensé que era tímida e inocente. Al irse apareció su verdadero yo. ¿Ya vieron esto? Mira. Ay, ¿qué es eso? ¿En serio? ¿Ellas no son de nuestra misma edad? Mamá dice que no son como nosotras. Han vivido muchas cosas. Pobres chicas. ¿Dijiste pobres? ¿Qué dices? Todas son unas zorras. Prostitución en el Parque Basquín. ¿Esto pasaría ayer en la noche? Eso parece. Unay, ellas salieron en el diario. Ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ellas están aquí por tu culpa y la de Zenk. Los dos son asquerosos. ¿De verdad? ¿Y tú, amigo? Unay, ¿no te pedí que dijeras la verdad? Lo hiciste. ¿Y qué pasó? ¿Tú no pudiste? Lo haré. Cerca. ¿Qué sucede? Quiero preguntarte algo. Mientras tú estuviste en la estación, ¿viste a esas chicas? ¿Por qué haces tantas preguntas? Solo respóndeme. No lo sé, ¿está bien? Tranquilo. Todas estamos aquí. Tus amigos también se enteraron. Si pasa algo en el país, no les importa.
Pero salimos nosotras y todos lo están leyendo. Ya somos famosas. ¿Qué tonterías estás diciendo? Oye, al menos no nos suspendieron, salimos solas. ¿De qué hablas? Fuimos a la escuela. Y cuando llegamos, todos se reían de nosotras, así que nos salimos. ¿Verdad, Kaver? Sí, así fue. Pero a ella sí la suspendieron por su comportamiento inmoral. Ah, por favor, ya no estén tristes, niñas. Lo que pasó ya está en el pasado. Para donación. Acaban de donar esto. Es ropa nueva. Aún no les he avisado a las demás. Yo no quiero nada. Eylul, no seas orgullosa. Aquí todas nos vestimos con ropa usada. Mira esta, Songul. Puede ser para ti. La tuya ya está muy vieja. ¡Ay, es muy bonita! Sí, estoy segura que me veré muy bien de rosa. Si alguien me ve, nunca pensará que me ha pasado algo malo. Que tengo dinero y que vivo con mis padres. Gracias, Hedille. ¿De verdad? Gracias por traernos esto. Ahora estamos felices. Señor, ¿por qué no puede admitirlas ahí? Tienen el derecho de ir a la escuela. Está bien. Llamaré a esa escuela. Eylul también está aquí. Empecemos a buscar para cuatro chicas. Pregunta en las escuelas lejanas. Tal vez ahí las puedan aceptar. ¿Y cómo se transportarán a esos lugares? Las escuelas cercanas no las aceptarán. Tienen miedo de la reacción de los padres de los alumnos. No puede ser. Debe haber alguna ley. Ninguna ley es más fuerte que los miedos y prejuicios de las personas, señorita Feridé. ¿Culpables o no? Esas niñas ya están marcadas. Creo que tengo la escuela para ellas. ¿De qué estás hablando? Y demandaré a ese periódico. Ya verán lo que les pasa por publicar fotos de menores de edad. Disculpe. ¿Sí? Busco a la señora Nazan, la directora de la Asociación de Padres. Está arriba en la sala de juntas hablando sobre la ceremonia. Si gusta, puede subir por aquí. Se lo agradezco. De nada. Este año trabajaremos con un coreógrafo diferente. El musical del año pasado fue un desastre. Un verdadero desastre. Señorita Figen, no se ofenda, pero el que usted recomendó no pudo preparar un espectáculo como esperábamos. Claro que no me ofendo. ¿Por qué habría de hacerlo? Pero esta no es una escuela de arte, señora Nazan. La habilidad es algo básico. No estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, Daphne ha tomado clases de baile durante años. Con un buen coreógrafo, yo creo que... Disculpe por interrumpir de esta manera. Señora Nazan, debe recordarme. Soy la subdirectora del orfanato. ¿Qué sucede? Quisiera hablar con usted en privado. O puedo hablar aquí, la verdad no me importa. No quiero quitarle el tiempo a nadie. Continúen, por favor. Venga conmigo. Por aquí. Hable rápido. Ya ve que estoy ocupada. Las chicas están en los periódicos por culpa de su hijo y de sus amigos. Ellos no son culpables, también son víctimas.
Esas chicas son las responsables. Ellas los metieron en estos problemas. Como sea, no vine a decidir quién tiene la culpa de esto o no. Fue un terrible incidente y solo las chicas sufrieron las consecuencias. Escuche, le di una severa reprimenda a Serkan. También está castigado, no podrá salir por un mes. Aprendió la lección. Bueno, voy a decirle lo que vivieron las chicas para que compare. Les hicieron un examen de virginidad. Salieron en el periódico. Fueron calumniadas, no pueden ir a la escuela y ninguna escuela quiere aceptarlas. Ah, lo siento. Yo espero, sinceramente, que encuentre una escuela que las acepte. La educación es importante. Si no hay nada más, quisiera regresar a mi junta. Usted aceptará a esas 4 niñas en esta escuela. ¿Está usted loca? Lo siento, pero no encuentro otra palabra para describirla. Esta es una escuela privada. Eso lo sé, y estoy segura que tienen becas. En efecto, así es. Pero las becas son para chicos estudiosos, decentes e inteligentes. No para chicas desvergonzadas como las que usted... Escuche, si no las acepta en esta escuela, no retirarán la denuncia, señora Nazan. Su hijo y sus amigos aparecerán en el periódico como ellas. Publicaré sus nombres y fotografías en los periódicos y los colgaré en todas las calles. Usted decide el destino. Muy bien. ¿Qué está haciendo? ¿Me permiten su atención un momento? Señorita Feride, podemos resolver esto de otra forma. Anoche ocurrió un incidente incómodo en el que están involucrados chicos de esta escuela. Pero dejando a un lado que debe haber consecuencias, creo que no es apropiado ni ética ni humanamente. Esto, como ve, no es una ayuda, sino una responsabilidad social, por supuesto. Traiga, por favor, los documentos de las chicas del orfanato para el procedimiento. Se lo agradezco. Sí, de nada. Nos excluirán de todas formas. Chicas, ya hablamos de esto. Es una oportunidad para ustedes. Sean inteligentes. Olviden el pasado y miren el futuro. Está bien, señorita. Empezaré el proceso para registrarlas. Su consejero seguramente les mostrará el salón de clases. No olviden lo que les dije, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, chicas. Hicieron un trasplante a la señora Nazar. Quisiera saber por qué les dio una beca. Tal vez tengan buenas calificaciones. Qué extraño que suceda esto ahora. No entiendo a mi madre. ¿Reunía a todas esas zorras para qué?